Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luna Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para la segunda parte del mes de mayo. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú tienes aquí el colgado, así que yo veo que durante la segunda parte del mes de mayo tú vas a estar atravesando por un periodo de pausa, por un periodo en el cual no está sucediendo absolutamente nada, o sea, tú puedes sentir que tu vida o tus planes se han quedado en stand-by completamente, pero que yo siento que ese tiempo de pausa te va a servir a ti para reflexionar y para comenzar a ver las cosas desde un ángulo y perspectiva nuevo y diferente. Yo siento que algunos de ustedes tienen una situación que, no voy a hablar de esa situación, pero es una situación en la que tú sabes que tú tienes que tratar de pensarte bien las cosas, ¿ok? Pero sí, para la mayoría de ustedes yo veo aquí algo así, si no es una pausa total, simplemente las cosas no se van a estar dando tan rápido como a ti te gustaría, no se van a desenvolver tan rápido como a ti te gustaría, o sea, como que las cosas van a tomar un tiempo más del que a ti te gustaría, y yo siento aquí que eso está bien, ¿ok? O sea, acepta que no todo el mundo va tan rápido como tú, simplemente relájate, fluye, ¿ok? Simplemente fluye y tómatelo con calma. O sea, el punto aquí es la aceptación, no tratar de forzar absolutamente nada y no tratar de controlar absolutamente nada, simplemente aceptar. Ok, simplemente aceptar. Algunos de ustedes aquí como que tienen en pausa unos planes que tienen que ver con alguna especie de viaje, ok. Y si no es un viaje, para algunos de ustedes yo siento aquí algo como que ustedes estaban planeando algo que ver como con bienes raíces, ok. O sea, es como, no sé, tiene que ver con bienes raíces. Algo que tiene que ver con bienes raíces que está en pausa. Puede ser una mudanza. Pero está bien, trata de pensar bien antes de tú comprometerte en algo que tiene que ver con una mudanza. O sea, baraja bien tus cartas. Tienes aquí el 5 de copas, el rey de oros, la sacerdotisa, el loco, el 6 de oros, el as de espadas y el 3 de copas. Mira, yo veo aquí que tú puedes estar interactuando con un individuo que es un signo de tierra, Tauro, Capri, Virgo, Sol, Luna, ascendente, alguien que es un signo de agua, Cáncer, Piscis o Escorpio, Sol, Luna o ascendente, o un signo de aire, Acuario, Libra, Géminis, Sol, Luna o ascendente. Independientemente del signo que sea con el cual tú estás interactuando, para algunos de ustedes yo veo algo aquí de estar mirando mucho hacia atrás, estar mirando mucho hacia el pasado o incluso estar hablando en términos del pasado. O sea, como es como tú decir, antes yo hacía, antes yo era, antes yo tenía, antes esto y lo otro. Y yo siento que estar hablando así en términos del pasado te puede perjudicar, ¿ok? Te puede perjudicar. Tú tienes que enfocarte en quién tú eres ahora, porque yo siento que ahora tú eres mejor de lo que tú eras antes, ¿ok? Porque es que algunos de ustedes atravesaron por un proceso de cambio y transformación. Y aunque tú sientas que en el pasado tú eras mejor o tenías más o hacías más o te veías mejor o esto y aquello, la realidad es que tú te tienes que enfocar es en ti ahora, en el presente, ¿ok? No te vendas en términos del pasado. Bien, yo también veo aquí un individuo que es como de un signo de tierra o simplemente alguien que
que tienen que ver con bienes raíces, o una persona muy responsable, trabajadora, una persona muy seria, una persona que normalmente no arriesga si sabe que no va a ganar. Normalmente, ¿ok? Aunque sí, esta persona llegó aquí que tiene el toque del rey Midas, es una persona que lo que toca se convierte en oro. Yo veo que esta persona va a estar comunicándose y hablando contigo, ¿ok? Yo siento aquí que tú, como la sacerdotisa, tú vas a estar en plan de observación, ¿ok? O sea, yo siento que cuando esta persona se esté comunicando contigo, tú vas a estar escuchando, observando, procesando lo que es que esta persona tiene que decir. O sea, yo siento que tú vas a prestar atención a lo que es que esta persona te está diciendo. Como te digo, no tiene que ser un signo de tierra, puede ser cualquier persona que sea de interés para ti, pero yo siento que hay algo aquí como de tú tener que leer bien entre líneas lo que te están diciendo, o sea, de no asumir nada, ¿ok? Simplemente escuchar, ¿ok? Simplemente escuchar bien lo que es que esta persona te está diciendo. Porque para algunos de ustedes yo siento como que esta persona va a hacer una confesión, ¿ok? Va a hacer una confesión o hay algo que va a decir. Y yo siento aquí que tú vas a poder aquí hacer una gran obra, porque yo veo que, como te dije, normalmente este tipo de gente no arriesga. Se sabe que no va a ganar, pero para algunos de ustedes yo veo que este individuo está como por hacer algo muy, muy, muy tonto. ¿Ok? O sea, este es alguien que quiere tomar un riesgo innecesario. Yo siento aquí que tú eres una persona que tiene muy buena intuición, muy buena percepción, y yo siento aquí que tú tienes como una información o algo que puede ayudar a esta persona. Igual tú sabes que esta persona va a cometer un error, ¿ok? O está haciendo algo que va a salir mal. Y tú puedes estar hablando con esta persona a través de una videollamada, de una videoconferencia, a través de Zoom o lo que sea. Y yo siento aquí que tú vas a ayudar, ¿ok? Tú vas a ayudar a esta persona. O sea, es como que tú le vas a dar un consejo, ¿ok? Obviamente que este es alguien que a ti te interesa y que te cae muy bien y que posiblemente te guste o sea pareja tuya o lo que sea, pero yo siento como que tú te vas a dar cuenta que hay alguien aquí que va a cometer un error y tú vas a echarle una mano a esta persona, ¿ok? O sea, yo te voy a ti haciendo el bien aquí. Como jugando el papel del superhéroe o la superheroína para alguien. Y con el as de espadas, ese va a ser tu momento de victoria. ¿Ok? Ese va a ser tu momento de victoria, ese va a ser tu momento de gloria. Ahora, para otros de ustedes, yo siento que puede ser que ustedes tengan un admirador secreto, ¿ok? Y yo siento que este admirador secreto tuyo decide salir a jugársela, a arriesgarse, o sea, como que esta persona viene aquí, te hace una propuesta, ok, se comunica contigo, te llama por video y te hace alguna especie de propuesta, te ofrece algo, te hace una oferta, también puede ser así, ok, o sea, hay dos formas, o tú vas a ayudar a la persona que a ti te interesa, o alguien que es un admirador tuyo, que está aquí entre las sombras, observándote, se la juega. Y te hace una oferta, ¿ok? A través de una llamada o un video o algo así. Aquí con el 3 de copas. Bueno, realmente yo creo que tú tienes un final feliz en todo esto. Pero yo te batí aquí como socializando, pasándotela bien, ¿ok? Yo te batí compartiendo. Y ya, o sea, es como si tú estuvieses conociendo a alguien. Igual puede ser que la persona de interés para ti es un amigo o amiga tuya, ¿ok? Y por eso es que esta persona te está contando a ti algo que va a hacer y tú como buen amigo o amiga le dices lo que hay y eso afianza más todavía la amistad tuya o te da a ti una victoria sentimental, ¿ok?
O tú haces la diferencia en la vida de alguien, o hay alguien que a ti se te declara. Es lo que yo veo. Sea como sea, yo no veo nada catastrófico. Ok. Lo cual es mucho decir para lo que ya yo he estado viendo en estos días. Entonces, oh. Déjame ver. Ya salió algo aquí. Que controle tu temperamento, que no dejes que la ira te controle. Bueno, yo siento aquí que hay algunos de ustedes que o quieren, tú tienes un problema con alguien y tú estás enojado o enojado con esa persona, o sea, es como que tú tienes un rencor, pero eso no tiene nada que ver con esta tirada, ¿ok? Así que olvida eso, simplemente trata de no forzar y no controlar a nadie, ¿ok? Y algo aquí de que el recuerdo ya no te define, que era lo que te estaba diciendo al principio, algo aquí de tú cambiar de perspectiva respecto a tu pasado, o sea, tú tienes que confiar en ti, creer en ti, porque tú eres mejor de lo que tú solías ser. O sea, tú no tienes que hacer marketing con tu pasado, ¿ok? O hablar tanto de tu pasado en algún sentido. ¿Ok, Scorpio? Entonces, ahora sí, eso todo para ti, bye bye.